campeonato de menores, Copa 50 años de la Liga. Ahí están desfilando como una de las escuelas más antiguas del distrito, próximos a cumplir 35 años, la escuela de fútbol José La Rosa, llevando el estandarte de la Liga, con todos los auspiciadores también que hacen posible este torneo. Fuerte el aplauso, muchachos, por favor, las delegaciones, el aplauso, Lancete, el aplauso para ellos. Ahí están desfilando, son de la escuela José Inocencio La Rosa, Laguna. Detrás vienen las chicas del Rosa Santa María. Ella pertenece a un club de vóley acá al distrito de Puente Piedra. Despacio, por favor, para allá un rato. Real Zapayal. Real, espérate, Hugo. Espérate, Buena Rosa. Real Zapayal. Ahí están los chicos de rojo de Real Zapayal. Le damos un tiempo, un tiempo. Un tiempo, un tiempo. Un tiempo, Toño. Un tiempo, un tiempo, Toño. Va a pasar la escuela de formación deportiva Hugo La Rosa. Adelante, comandado por Aníbal Casas y el profesor Hugo La Rosa en las diferentes categorías. Despacio, Toño, despacio. Aquí viene otra de las categorías de la escuela de fútbol Hugo La Rosa, fundado el 14 de febrero del año 2004. Ahí están los chicos de las diferentes categorías. Atrás vienen los naranjaverdes, los del Werder Bremen de Alemania, comandados por el profesor Hernán Verano, los chicos de talentos. Ahí están los muchachos de talentos. Gracias, profesor Verano, por participar también. Acá viene desde Santa Rosa, la Academia Pedro Villera. Fuerte las palmas para Santa Rosa. Ahí está comandado por las madres de familia que están apoyando a sus niños. Y el profesor Pedro Villegas, que también viene ahí con toda la delegación amarilla, limón y negro. En el fondo se aprecia al Club Deportivo El Ídolo Internacional, con la señora Carmen. Ahí están con las madres de familia también. La gente del Ídolo acompaña, limón también acompaña ahí. Es uno de los clubes también y academias que forma acá en el distrito de Puente Piedra. Gracias por estar acá, amigos del Ídolo. Gracias por estar acá, señora. Aquí viene la Hacienda La Molina con Raúl Guainalaya y los chicos de La Molina. Este año han decidido incursionar en menores y eso se aplaude. Fuerte el aplauso para los chicos de La Molina. Fuerte, fuerte, fuerte. Ahí están. Van a participar en la categoría 2001 este año y van a ser el futuro de su club de La Molina. Gracias, Raúl. Aquí viene la escuadra María de Gerardo Loaiza. Gerardo Loaiza, que participa en la liga también en años anteriores en campeonato de menores y en el torneo de tercera en la liga. Ahí está comandado por su profesor Gerardo Loaiza. Todos de amarillo. Saluden a la cámara, chicos. Saluden a la cámara. Ahí están. En el fondo viene. Ya no es una, dos, ya son tres veces que vienen los chicos de Copacabana. Fuerte las palmas para los chicos de Copacabana. Aguerridos. Comandado por la señora María, por su esposo también. Están. Gracias por participar. Los chicos de Copacabana, el aplauso para ellos. Saluden a la cámara. Saluden a la cámara. Gracias, Copacabana. Ahí está con su ritmo, los aguerridos. Viene una vez más el profesor, que tiene el símbolo del zorro, lleva la Zeta en el pecho. Zeta de Zapayal, Jesús Solano y Clan Zeta. Gracias, Clan Zeta, una vez más animando el torneo de menores también. El aplauso para esos chicos, para motivarnos, por favor, a los padres de familia. Pequeñitos que van a formar parte también. Zapayal, saluden a la cámara. Saluden a la cámara. Ya en el fondo